Buen mediodía para todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Uno en las Escobas, con todo lo que pasa aquí en el este del departamento. Arrancamos esta edición número 24, con estos títulos. Y ahí tenemos, ahí tenemos lo que vamos a ver en este programa, en este número 24. Es lo que pasó en la noche del sábado pasado, ¿no? Cuando se presentaron las comparsas Maribera y Kizamba de la ciudad de Santa Fe ante un buen marco de público. Estuvimos también con el pequeño Álvaro Robledo junto a su papá, quien nos estaba contando cómo arrancaron este año, por supuesto con podio, con mucha alegría, con mucha expectativa. Y nos comentan también que van a participar de otra competencia también. Lo vamos a ver en el informe. La señora Patricia Machuca recibió un reconocimiento en el marco de Mujeres que Abren Caminos. Esta ceremonia llevada a cabo en el complejo Los Molinos de la ciudad de San Jorge, promovido por la diputada provincial Lorena Ulialdín. Y bueno, Patricia Machuca de San Martín de las Escobas, junto a otras mujeres del departamento, recibieron el reconocimiento. Y nos vamos a la localidad de Caña de Rosquín, donde en el marco de las fiestas patronales, en la segunda jornada, se presentó Orlando Veracruz, este poeta y compositor santafesino que lleva bien arriba y bien adelante la bandera santafesina. Nos estaba comentando, cuando terminó su presentación, acerca de lo importante, lo lindo que tiene la provincia de Santa Fe. Y ahora sí, nos metemos en lo que fue el carnaval. El carnaval finalmente llegó a San Martín de las Escobas con la presencia de las comparsas Maribera y Kizamba de la ciudad de Santa Fe. Lo vemos.
baile, sigue el baile. Con ardiente frenesí, la comparsa de los nerds, al compás del tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, solo herido de alegría. Siga el baile, siga el baile de la tierra en que nací. Y ahora sí, nos vamos para el motociclismo. Más precisamente, estuvimos hablando con uno de los pilotos que tenemos aquí en la localidad. Se trata del pequeño Albi Robledo, de tan solo 8 años, quien ya, bueno, con total éxito está participando de lo que es el torneo AMET, este último que se desarrolló en la ciudad del Trébol hace ya más de una semana. Y bueno, acá el papá y Albi nos cuentan un poco la experiencia de ese día. Hola Albi. Hola. Hola Mauri, ¿cómo les va? Bueno, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Che, bueno, ha pasado ya la primera fecha, ¿no? Del torneo. Contanos un poco, ¿de qué torneo se trata? Bueno, ¿cómo te fue en la carrera? Muy bien. Tuve un poquito peleado y pude salir muy bien. ¿Mucho calor ese día? Sí, mucho. Bueno, todo ese traje que tenés, ¿no? ¿Se siente? Sí, se siente, pero voy en la moto, se me viene todo el viento. Decime, Albi, ¿cómo fue esa jornada? ¿Cómo te fue en las pruebas? ¿Cómo saliste? ¿Si tuviste algún inconveniente con el motor, con la máquina? Y salí bien, todo tranqui. De suerte que no me pasó nada en la final. Y pues en la final se me fue el motor para atrás, pero por lo menos pude llegar. ¿Tuviste inconveniente con el motor? ¿No sí. te acompañaba? No, me tenía para atrás. Che, Albi, ¿quiénes te acompañan siempre en las competencias? Y a veces me acompaña mi abuela, mi papá, Maxi Cisnero, todo. Maxi Cisnero es el que te prepara el motor. Sí. Y va a la pista para que me diga y todo eso. Te enseña. Que me enseña. Ahí está. Mauri o Albi, contanos un poco, digamos, cómo. Que estás participando en un torneo, pero recién me estabas comentando que también tienen pensado participar en algún torneo más. ¿Esto es así? Sí, mira, estamos corriendo. Bueno, ahora le apuntamos para el pre-CAM, que es la categoría anterior al CAM. Estamos corriendo la AMET, que bueno, fue la que ganó la última carrera. Y bueno, este fin de semana que viene, que ahora el que entra, corremos en el CAM. El certamen es el bueno, digamos, el certamen argentino. Claro, vamos adelante. Mauri, en el torneo AMET, recordemos un poquito, ¿a dónde se desarrolló? Se corrió en el Trébol, modo diurno, no nocturno. Bueno, donde él clasificó primero, ganó la serie y bueno, ganó la final. Fue más peleada la final, pero bueno, logró ganarla. Y bueno, y ahora el domingo pasado se corrió el pre-CAM en Ramona, pero bueno, ahí nos fuimos porque no había muchos pilotos, entonces del mini moto que está corriendo él no fuimos. Pero ahora, este fin de semana, vamos a correr a Galvez, que es el pre-CAM, el CAM, perdón. Ah, ya es el CAM. Ya es el CAM, el certamen argentino, que bueno, vamos a estar presente ahí, ese fin de semana vamos a estar ahí. También va a ser la primera presentación de este año. Es la segunda del CAM, pero es la primera que va a ser él en el CAM. Digamos, vamos a ir a representar a San Martín de la Escoba. Qué bien. ¿Y en la primera qué pasó que no se presentó? La primera porque fue muy lejos y bueno, no podíamos ir porque justo teníamos la otra categoría para correr y bueno, no pudimos ir. Ajá. Pero bueno, también todo no se puede. Claro, claro. Volviendo un poco a la AMET, que es la carrera que hasta ahora, bueno, corrió. ¿Son muchos competidores?
¿En la categoría de Alvin? En la categoría de él fueron la final, creo que fueron 8 o 9. Sí, 8 o 9 fueron. Ah, un importante número. Sí, bien, bien. Bien, bien. Ahí corrió también el Andresito Badio con nosotros, que también corrió en esta categoría. Y bueno, estamos. Che. Mauri, ¿y el nivel de los competidores es bastante parejo? Sí, ¿es competitivo? Sí, sí, acá en el trébol, a Messi y bueno, allá en el pre-camp que fuimos nosotros, de 8 competidores, llegó quinto Alvin. Que bueno, por su primer carrera en un certamen argentino fue muy bueno. Fue bueno. Bueno, ahí tenemos otro mecánico que nos alquilamos otro motor. Bueno, en el AMET tenemos al Maxi Cisnero, que el que nos alquila el motor para correr en el AMET, y en el CAM y el PRECAM tenemos a Milka Zafrea, que es el que nos alquila el motor para correr en esa categoría, que son distintos motores. Ajá. Ya que, bueno, tenemos la cámara acá, con la cual, bueno, se puede por ahí hacer algún pedido, ¿no? Es importante, ¿no?, el aporte de los sponsors, de las publicidades, ¿no? Sí, sí, nosotros por el momento, bueno, estamos solventando todo nosotros, que nos cuesta un montón porque bueno, a veces nos prohibimos de cosas para poder ir a una carrera. Por el momento no tenemos apoyo de nadie. O sea que todo a pulmón, de ustedes. Todo a pulmón, todo lo hacemos todos nosotros. Tenemos un amigo también que nos ayuda un poquito, pero bueno, el FedeTV también nos ayuda, bueno, nos ayuda en algo, viste, y los otros chicos de acá del pueblo, que con él es Julio Lotebre, que también nos ayuda, vamos a comprar algo y nos regala, pero bueno, se hace difícil, muy difícil. Claro, ¿esto por ahí haría a lo mejor peligrar la participación en un futuro? Y esperemos más adelante ver si podemos conseguir algún sponsor, digamos, porque viste, sí, se complica mucho, y más de todo, si queremos ir a correr al argentino como estamos haciendo, ya los viajes son mucho más lejos. Bueno, ahora nos toca estar acá, ponele que viene, ahora tenemos Galvez, después San Francisco, pero después ya viene de vuelta, vuelve Ramona, vuelve Selva, todos esos lugares que bueno, son todos lejos. Sí, sí, son lugares que sí, hay una distancia muy considerable, el precio de los combustibles por ahí no acompaña tampoco porque viene aumentando también. No, por supuesto. No es ajeno esto a la situación económica del país y bueno, todo cuesta siempre un poco más. No, por supuesto, sí, sí. No, a nosotros, bueno, nos cuesta bastante, como te digo, nos prohibimos a veces de cosas o le prohibimos cosas a Emma, pobrecita, para poder ir nosotros, que poder llevarlo a él, que bueno, es un deporte, sabemos que es un deporte caro, pero bueno, es el deporte que eligió él, que le gusta desde chiquito, entonces bueno, tratamos de hacer todo lo posible para que pueda ir. Es más, la hermana también lo acompaña, porque ella lo sigue para todos lados, lo ayuda. Qué bueno eso, En todo sentido. Entonces, bueno, en ese sentido, tratamos todo, es muy familiar lo que hacemos. Che, Albi, un día de entrenamiento tuyo, o sea, ¿cómo te preparas para una carrera? Y estoy así para motivado. Ya me cambié antes para ya estar ahí. Estamos viendo las imágenes que bueno, tenés todo un conjunto, ¿no?, que también tiene su costo, pero bueno, de esa manera estás bien protegido para bueno, una eventual caída. Por suerte tenés muy pocas o nada. Gracias a Dios, una sola, pero ya quedó en el recuerdo. Sí. Fue el año pasado la primera carrera, ahí está. Total, pero yo ahí ya aprendí, seguro, y lo que te queda no para aprender. Gran futuro tiene acá el amigo. Particularmente les deseo lo mejor para la carrera que viene. Y bueno, vamos a estar siguiendo, a ver cómo te va en todo esto. Muchas gracias. La verdad que es un orgullo, ¿no? Alguien de San Martín de las Escobas que bueno, que nos represente y también. Sí, sí. Y bueno, si quiere mandar un saludo de alguien. Sí, saluda seguramente, que hay muchos saludos. A mi amigo Benja Compari, que me acompaña en todo. A mi mamá, a toda mi abuela. Que es una salida familiar, ¿no? Siempre están ahí. Un amigo de Centeno que corre con él, muy amigo de él y lo acompaña. Aunque no corra el nene, va a acompañarlo en la carrera.
Es algo muy importante eso. Es algo muy importante, sí. Chicos, muchas gracias por haberme recibido. Y bueno. Es tiempo de una pausa, ya volvemos. No te muevas porque viene mucho más Uno en las Escobas. Dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Nos fuimos, sí, ahora para el complejo Los Molinos de la ciudad de San Jorge, porque por segundo año consecutivo se desarrollan allí menciones y reconocimientos a mujeres del departamento. En este caso, más específicamente, a la señora Patricia Machuca, quien fue reconocida por su labor durante la pandemia, tanto aquí en la localidad de San Martín de las Escobas, como en Colonia Belgrano, donde prácticamente ella solita vacunó a toda la población durante esa época tan difícil que nos tocó vivir. Lo vemos. En esta oportunidad vamos a homenajear también a una mujer de profesión enfermera que disfruta mucho el trabajo en la salud y reconoce al Samco de San Martín de las Escobas como su lugar en el mundo. Patricia Machuca es un ejemplo de compromiso, organización y trabajo mancomunado. Durante la pandemia estuvo sola a cargo del vacunatorio de su pueblo y el de Colonia Belgrano. Y en ambas localidades armó equipos, asesoró y acompañó a colegas. Utilizó de manera eficiente los recursos con los que contaban y de esta manera lograron inmunizar a gran parte de la población contra el COVID-19, llegando a vacunar hasta 300 personas por día. Por su destacada labor y conocimientos sobre la realidad del Hospital San Martín de las Escobas, una vez retirada del cargo de enfermera, fue elegida por representante de instituciones como presidenta de la comisión ejecutiva del mismo. Desde ese lugar es que hoy en día se ocupa de gestionar más recursos para sus compañeras y sus compañeros y para que puedan brindar el mejor servicio a la gente. Patricia es una convencida de que hay que involucrarse porque la comunidad es de todos y de todas. Y por eso también participa y colabora con otras instituciones. Un gran ejemplo también para sus cuatro hijos que están asentando sus raíces en el pueblo rodeados de mucho amor. Bienvenida Patricia, entrega el reconocimiento Pamela Cuello. Mi marido me dijo que no hable mucho porque ya si no, no nos vamos más de acá. Eso, wow, entre tantas mujeres destacadas, uno siente que el granito de arena que aporta parece muy chiquitito. Y recibir este reconocimiento desde la gente que me propuso hasta ustedes que saben y reconocen la labor nuestra durante esos años tan duros de COVID, te acaricia el alma, ¿no? Pensaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué me pusieron en esta posición? Que para mí, por ahí, ser destacada no me gusta. No,
Pero bueno, yo creo que es el reconocimiento a todo el equipo de trabajo, a un montón de mujeres que en silencio se cargaron este desafío al hombro. Como profesión, enfermería siempre fue una profesión de mujeres. Hasta hace poco fuimos reconocidas como profesionales de la salud, entonces es necesario estos espacios que si no lo hace un colega por ser hombre, que no nos da nuestro espacio, no escucha nuestra voz o no se escucha nuestra propuesta, nosotros salgamos y defendamos esto que nos costó muchos años, porque un hospital sin enfermeras es difícil encontrarlo. Somos el sostén de familias, de comunidades, somos el sostén del familiar, de la persona que está moribunda, que está enferma. Entonces siempre estamos ahí. Por otro lado, pensaba, digo, ¿por qué yo? Justamente yo, y desde los espacios sociales donde uno se mueve, y me hicieron recordar mucho mi historia. Mi mamá, desde un principio, siempre también metida en movimientos sociales, digo, pucha, vengo desde ahí. Entonces por eso estamos hoy formando lo poquito que somos, lo poquito que hacemos de a poco todos los días, tratando de formar ciudadanos de bien que se comprometan con nuestras instituciones que necesitan del apoyo de los gobernantes, pero también del apoyo de sus comunidades, que seamos siempre más comprometidos y que sostengamos esto que a nuestros padres, a nuestros antepasados les costó tener. Los zancos parece que van desapareciendo, pero la realidad es que las necesidades siguen siendo y siguen estando. Entonces es necesario que mujeres y hombres siempre estemos involucrados en todas las instituciones del pueblo. O sea, todo es necesario, tanto la educación, tanto la salud, como la seguridad, a formarse, a estar presente y a ser formadores de calidad de nuevas personas, de nuevos ciudadanos. Y bueno, es ahora el turno de irnos hasta la localidad de Cañada Rosquín, porque allí durante las fiestas patronales, la segunda jornada, se presentó el señor Orlando Veracruz. Todos conocemos ya, un ferviente defensor de lo que es la provincia de Santa Fe, a través de sus cantos, a través de sus poemas, a través de las letras de Julio Minio, quien, bueno, ha entablado una gran amistad. Y bueno, él nos comenta un poco qué es lo que tiene Santa Fe, y que no tenemos nada para envidiarles a otra provincia. Vemos el informe, por favor. Don Orlando, muy buenas noches. Qué importante para la cultura santafesina la visita de personas como usted, ¿no? De esas que nos dan un cachetazo de realidad para darnos cuenta que Santa Fe tiene mucho, mucho para dar y creo que nada para envidiar al resto de las provincias. Santa Fe es muy rica históricamente. Imaginemos que el primer asentamiento cristiano de toda Sudamérica es Santa Fe. Imaginemos que en vez de ser en Santa Fe hubiera sido en Santiago del Estero. Sí, Santi Espíritu, ahora Puerto Gaboto. O sea, desde la península de Paraguaná, desde Venezuela vení, Ulises. A ver, veamos esto, lo que me acabas de decir. Todo tiene para contar y cantar y bailar. ¿Viste los bailarines de aquí? El golazo que se metieron en Cosquín. Yo el otro día lo invité allá, en Rosario. Lo vio el intendente Pablo, quedaron maravillados. A ver, Santa Fe tiene todo para cantar, contar y bailar. Como lo ha hecho Santiago del Estero, como lo ha hecho Salta, como lo ha hecho Corrientes. Santa Fe debe, le debe eso al país. Hagámoslo. Por ejemplo, imaginemos que el primer asentamiento cristiano de toda Sudamérica es Santa Fe. Imaginemos que en vez de ser en Santa Fe hubiera sido en Santiago del Estero. Que la única batalla de San Martín en tierra argentina, en vez de ser en San Lorenzo, Santa Fe, hubiera sido en Santiago del Estero. Después vamos a llegar al arte. Entonces, la percusión de la bandera, San Martín, la única batalla en tierra argentina. El primer intento de emancipación.
de la corona española, desde el Polo Norte al Polo Sur, pasando por Canadá, México, Brasil, Norteamérica. El primer intento donde se intenta América de independizarse de España. Los siete jefes, 230 años antes de 1810. Pensemos que esto lo hubiera tenido Santiago del Estero, no Santa Fe. Sigamos avanzando. Constitución Nacional, antes que el país, la tenía el Estatuto del 19, gracias a Estanislao López. Imaginemos que en vez de ser Santa Fe, no podíamos caminar de chacarera por las calles para contar todos estos acontecimientos. Santiago del Estero lo hubiera cantado en 400.000 chacarera. Salta lo hubiera cantado, corriente en 37.000 chamamé. ¿Por qué Santa Fe no lo cuenta? Bueno, uno de los abombados, aparte de otros que ya hay, inmensos músicos como Miguel Ángel Morelli, como Claudio Monterrío, como el pibe Efraín que está en esa línea, Julián Ratti, etcétera, Van der Mole. A ver, el propio León que también hizo Bandidos Rurales, o sea, intentar un canto grande para la provincia es lo que hemos estado haciendo, como podemos. Y no tenemos ni grasa para hacer una torta frita. Alguien paró la pavita y se quitaron bien. Este nido caicué se va solito al galleta. Si ya la yerba es receta de algún la barra. Ahora vamos al texto. Fíjate lo que acaba de decir el poeta Julio Miño. El agua que era visita se quedó de dueña de casa y no tenemos ni grasa para hacer una torta frita. Al reparo la pavita gruñe cerquita del pie y el detenido cacué. ¿Se acuerdan del tango aquel que decía cuando no tenga ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol? Este tape allá en la isla, pobrecito, tanto la seca la yerba, porque no puede ni comprar ni ir, porque está inundado y solo la isla. La seca la yerba, la vuelve a tomar, la vuelve a secar en las tablas, ya que mierda, la yerba está repodrida. Porque parece que suena Santa Fe, como que Santa Fe no tuviera nada para cantarle al país. Vuelvo a repetir, Santa Fe tiene todo, tiene para cantar, contar, bailar, para hacer todo y sorprender al país con todo un mensaje nuevo de la provincia. Y tiene que haber políticos que unan el norte con el sur. Esa dicotomía de que el rosarino acá y el rosarino que el santafesino allá, no. Una provincia debilitada en el cariño, anteponiendo intereses no sé de qué, y si no nos unimos nos debilitamos los santafesinos. ¿Por qué? Porque una provincia así dividida en el cariño, en esto, nos perjudica. Debemos hermanarnos, y en mis canciones yo siempre trato de unir Santa Fe con Rosario, hago canciones para Rosario, y todo eso. Ha sido mi, si quieres tener un acierto de Veracruz, si va a ser porque canto, yo canto fiero, yo no soy buen cantor, pero soy buen creador y sé que tengo que ir por ese camino para unir. Yo lleno los teatros de Rosario hace 30 años, el Astengo, el Círculo, grabé dos discos en vivo en la Sala Labardén, en el Teatro El Círculo. O sea, yo trato permanentemente de que nos despertemos y encontrás en el camino del cantor muchas veces la incomprensión de gente de cultura o de intendentes o de presidentes de comuna o lo que fuera, que a esa cuestión regional no le dan bola. Bueno, yo encontré esa cuestión aquí en Cañada Roquín con él, que cruzaba recién acá y los pialé, los traje para acá.
y lo encontré en su gente de cultura, en el coro, en los músicos, un pibe tocando la trompeta, una canción mía que fue tocada con Sinfónica, me paraba los pelos. Yo ahora quiero conocer a los padres de esos pibes, hacer otra reunión en cualquier momento, un día de semana vengo, y para los músicos que actuaron, para el coro y todo, hacer un asadito, una cosa, que podamos estar, aunque sea una empanada, una torta frita, lo que sea, para reunirnos y seguir fomentando esta historia. Y hay que defender lo nuestro. El lacito está perdido, si la leche fuera vino, ya estaría muerto. Mujeres cantan esto que va a decir la Emise de Yapa, porque él viene con 3-4 magos más de Yapa a la noche tarde y querían que le haga una sauna. ¿Cómo es? De Yapa. Exacto, venís con 3. A ver, la mujer. Bien, la mujer le dice: pará, no le digas todo el texto. ¿Qué? A ver, de Yapa, venís. Las mujeres, por favor, de Yapa, venís. Cantá, nena. Vamos, de Yapa venís con tres. Vamos, a enflaquecer el maíz. Bien, señora, no es loro lo que hacen falta, sino brazos para pelear. Explicamos el texto para las mujeres. Orlando, brevemente, ¿están trabajando en una película? Sí, en este momento ya hace 2 días que están en mi rancho. Cineasta, el director de la película. Yo la viajo ahora esta noche para allá, o tal vez muy temprano mañana, para reunirme con ellos. Se van allí haciendo algunas escenas. Y algunas escenas han sido filmadas acá, no sé, posiblemente. Mago, Cristian, vení. Algunas escenas, no lo sé, si hay alguna escena que sirva, el director lo determinará. Tengo que llevar ese material para el que el cineasta, el director, convenga si sirve alguna cuestión. O sea que no quiero irse de servir, tienen que salir todos los nombres de todos los participantes y quién, digamos, filmó y el lugar donde se filmó y qué significó esa historia de con globos hacer la bandera argentina mientras cantamos alguna cosita con los niños. ¿Te gustó esa parte? Estuvo muy emocionante, muy lindo, unir los chicos con toda la trayectoria de un cantante de la provincia como vos. ¡Vamos a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¿Viste este que viene de allá del Uritorco? Dice buen nexo. Sí, dice que te espera en el Uriclorco, porque este guacho, la madre, tiene varias casas en una manzana inmensa, donde está el Uritorco al lado. Y yo tengo entendido que hace unos años atrás este era más chico y se asentó un plato volador y lo chupó a este y lo devolvió. Lo extraño, miren, es un 4, es un as, es un 6, es un 3, es un 4, es un as y de corazón para todo. Muy bien, es extraordinario. A ver, va. Vamos de nuevo. ¿Da? A ver. Bien, es un 4, es un as, es un 6, es un 3, es un 4, soy un as y de corazón. 7 de corazones para Cañada Rosquín, el éxito, la victoria y el triunfo. Extraordinario, extraordinario. ¿Te lo hizo vos? No, pero mirá, no, pero pará, no se lo ríe todavía. Míralo a ver, míralo. 4, es un 4. As, 6, 3. 4, as. Es para enseñar la pronación y la supinación, saque de tenis, brazada, etc. Traiguita aparte. Después te lo enseño, después te lo enseño. Muy bueno. Así que, bueno. Y bueno, Ulises, qué decirte, ¿no? Felicitarte por haber traído un artista
de esta envergadura, de esta importancia. Anoche estuvo hermoso también, ¿eh? Hermoso estuvo anoche con todos los cantores y los de Palmares. Los Palmares dieron vuelta al escenario cuando subió Efraín. Se dio vuelta al escenario. Estaban allá arriba y lo pusieron pata para arriba. Fue realmente muy linda fiesta la de anoche y bueno, queríamos remarcar un poco lo que es la cultura de Cañada Rosquín, hacia dónde apuntamos, hacia dónde tenemos que apuntar la cultura de las localidades del interior de la provincia y realmente empoderar esto que como lo hace Orlando y como lo tenemos que hacer, empoderar a la provincia de Santa Fe para llevarla al lugar que corresponde dentro de la nación, que realmente nos tienen muy relegados. Y nos preocupa y mucho. Agradecerle a Horacio, a Orlando por la predisposición que tiene, al señor que realmente hizo un espectáculo con los niños muy grande. Jugamos. Y creo que estuvimos en todas las edades, estuvimos con la gente mayor, con los niños, con los adolescentes, y lo principal es la cultura, que es lo que hoy estuvo promoviendo Orlando en Cañada Rosquín. ¿Tenés algo previsto para un futuro con Don Orlando? ¿Cómo? Sí. Si tienen algo previsto para un futuro. Mirá, este muchacho alguna vez estuvo en una charla mía en su escuela secundaria, yo vine acá. Entonces, por ahí, lo que seguramente haremos como una primera etapa luego de este hermoso festival es poder venir un par de días a dar una charla en primaria y secundaria. Yo voy a intentar también que venga el mago conmigo para darle esa cuestión linda que da la magia y con la didáctica que tiene este profesor de educación física en primaria y secundaria, que hagamos así una mañana, una tarde, un par de días. Esa es lo que seguramente vamos a hacer. Pero me han ganado el corazón los músicos de aquí. El maestro de esa banda de chicos con saxo, trompeta, todo. Y la niña que tocó dos obras mías de la obra grande, electrónica, Estanislao. Y por supuesto, el coro de los veteranos, ni hablar, porque ellos siempre apuntalan mi canto, desde hace rato. Bueno, felicitaciones por el gran espectáculo que nos dio. Y bueno, felicitaciones también a vos, Ulises, por bueno, esta gran fiesta patronal para Cañada Rosquín. Muchas gracias, Bernardo, a vos por acercarte acá y a Canal 1, como siempre, que están abriendo las cámaras. Este es uno de esos políticos que al gran Ulises, que se ató al pasto, se ató a la mesana, al mástil, para no oír las sirenas, que no hay que escuchar, se ató, las escuchó y no les dio bola, y sigue bregando y tratando de ver cómo la provincia toma el auge que tiene que tomar. O sea, este el nombre lo indica, aquel Ulises que se tuvo que atar para no ser tentado por las pelotudeces que por ahí la política tiene y que son perjudiciales para la propia provincia. Ojo con eso. Vamos, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Me repatrió el Orlando, estaba ya escondido en la montaña y extraño Santa Fe, así que para mí es volver acá, son más de 32 años, más de 10.000 fiestas, así que volver a las fiestas de nuevo, pero me siento viejo, estoy cansado. Extrañaba el ritmo. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. El agradecimiento por haber permanecido en la pantalla, por habernos acompañado hasta aquí, esperando que el contenido haya sido de su agrado. Nos vemos dentro de una semana. ¿Dónde? Por aquí, por la pantalla del gran canal regional, el Canal 1. Buen fin de semana, tengan todos ustedes. Chau.